En los últimos días, tanto la consejera Arancha Tapia como Confebasco Adegui se han referido al impuesto sobre las grandes fortunas de Guipúzcoa y las declaraciones que han realizado las consideramos de suma gravedad porque, en última instancia, lo que han hecho es apología del fraude y la ilusión fiscal, algo que es muy grave. Seguramente ellos quisieran que Guipúzcoa fuera un paraíso fiscal, lo cual demuestra pues que... Bueno, las declaraciones que han hecho son, son muy graves. Eh, el, más graves, si cabe, todavía son que esas declaraciones las haya realizado una consejera de industria, que debería de estar más preocupada, mucho más preocupada por eh, la propia industria, por el futuro de la industria y también por eh, atajar los datos que eh, las últimas encuestas sobre el paro han dado. Pese a que esa debería de ser su principal preocupación, esa debería de ser su principal tarea, se nos muestra mucho más preocupada por las grandes fortunas, no solo la consejera Tapia, sino el gobierno Urcullo en general. Prueba de ello es lo que hoy estamos viendo aquí. Eh, tenemos a la Archanza, en lugar de persiguiendo el fraude fiscal y, por tanto, actuando contra las personas que lo realizan, controlando un acto totalmente eh, normalizado, legal, dentro de una campaña electoral que para nada necesita de la presencia de la Archanza, que como digo, debería de estar más centrada en otra en otro tipo de cuestiones. Eh, decir también que Adegui para nosotros es uno de los más claros exponentes de la conculcación y de la agresión a los derechos de, de la clase trabajadora, a los derechos de los y las trabajadoras. Se nos está mostrando como el más liber, neoliberal entre los más neoliberales y para nada coincidimos eh, con las afirmaciones que realiza. El modelo de Euskal Herria Bildu es claro. Quien más tiene, más paga, y eh, abogamos por ello y trabajamos por ello en aquellas instituciones en las que estamos gobernando y así lo seguiremos haciendo en un futuro. Sabemos eh, cuál es la postura de ADEGI, pero sabemos paralelamente que no representa a la mayoría de los y las empresarias de Guipúzcoa, porque la mayoría de estas empresas está actuando con solidaridad y con responsabilidad. Por eso hoy. Eh, junto con denunciar la actitud que están manteniendo unos y otros, queremos hacer un llamamiento a esos y esas empresarias responsables y solidarios para que eh, le quiten su respaldo a Degui y para que eh, realmente hagan oír la voz eh, de lo que opinan y de, lo que, eh, de cómo están actuando. Ellos y ellas saben, eh, igual que nosotros, lo saben de sobra, que eh, si este país eh, se echará adelante o si este país saldrá, saldrá de esta crisis, lo hará de una forma conjunta, de una forma eh, solidaria y entre todos, y ellos eh, saben, eh, bueno, sin ningún eh, género de dudas, que para labrarnos ese futuro no son las medidas que se están haciendo ni, ni actuar contra este impuesto precisamente el camino que tenemos que recorrer. Un impuesto que, por cierto, hay que decir que es de suma importancia para actuar en contra eh, del fraude fiscal y precisamente por eso los lobbies quieren que desaparezca esos lobbies el eh, igual que a degi el igual que el resto que están abogando porque desaparezca que se van a encontrar de frente a euskal herria a bildu porque entendemos que a día de hoy es la única garantía real de que guipúzcoa no se convierta eh, en un paraíso fiscal y por tanto nos tendrán enfrente todos aquellos que abogen por ello nos tendrán enfrente a degi si se empeña en seguir por la misma senda.